fundamento. Más bien, quien debe ser enjuiciado es la oligarquía colombiana y sus líderes políticos, porque son los que han causado toda esta situación. ¿Quién ha producido los desplazados de hace años, muchos años en Colombia, y que ya cuentan tantos millones? ¿Quién ha producido el conflicto violento que luego accedieron a un diálogo, iniciaron un diálogo en La Habana, pero siguen haciendo la guerra al pueblo colombiano y las fuerzas revolucionarias? La FARC decreta un alto al fuego unilateral y el ejército y el Estado colombiano sigue haciendo la guerra, sigue bombardeando, sigue hostigando. O sea que habla de paz y hace la guerra, ¿no? Pero además, ¿quién cometió los crímenes contra la Unión Patriótica? ¿Quién ha cometido los falsos positivos, las políticas de crímenes y de ocultamiento de las causas reales de eso? El Estado colombiano. O sea, ¿y ahora quién produce toda esta situación? ¿Quién está estimulando el contrabando de gasolina de Venezuela para Colombia? Lo estimula con la legalización que hace la alcaldía de Cúcuta, ¿no? Que ya eso se ha dicho mucho, no es necesario que lo repitamos. ¿Quién estimula el contrabando de bienes que son artículos de alimentación y de higiene, etcétera, que en Venezuela se pueden adquirir a bajos precios cuando se consigue, porque ahora no se consiguen como consecuencia de toda esta situación? ¿Quién estimula ese contrabando de extracción masivo de Venezuela hacia Colombia? El gobierno colombiano o las fuerzas políticas que dominan a Colombia y a la frontera y la alcaldía de Cúcuta. Entonces, quien debería ser enjuiciado, quien debe ir, y eso es válido incluso analizarlo, si a lo mejor el gobierno venezolano tiene que solicitar el enjuiciamiento de los que están haciéndole la guerra a Venezuela, porque han iniciado, es una guerra contra Venezuela. ¿Quién desplaza a los paramilitares de Colombia hacia Venezuela? Todas esas cosas no las hace el gobierno venezolano. No lo hace Maduro ni lo hizo Chávez. Lo hizo antes, lo comenzó desde hace mucho tiempo con el gobierno de Uribe y ha continuado. Y continuado. Entonces, más bien, lo que el presidente Santos debía hacer es reunirse con el presidente Maduro tal y como se ha propuesto. Y también lo que debe hacer el gobierno que preside Juan Manuel Santos es desmontar todos esos mecanismos inventados para estimular el contrabando de gasolina, de alimentos, las tasas cambiarias. Hay que ver la diferencia entre la tasa de cambio entre el peso y el bolívar en Cúcuta y en Bogotá. ¿Con qué objetivo se hace eso? O sea, hay un conjunto de situaciones que están allí muy claras. Ahora, por supuesto que las fuerzas contrarrevolucionarias, las fuerzas imperialistas, las fuerzas antibolivarianas, las fuerzas que quieren ponernos a pelear y dividirnos, están estimulando y que quieren acabar con este proceso bolivariano, están desarrollando toda una infamia mundial, usando imágenes descontextualizadas, ¿no?, para hacer la guerra mediática y confundir la opinión pública. Entonces es muy importante aclarar las cosas y realmente no tienen ningún sustento esa acción de acudir a la Corte Penal Internacional contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, sino debe ser al contrario. Quien debe ser enjuiciado es las fuerzas que dirigen a Colombia, las mafias que están dirigiendo buena parte del poder político en Colombia.